Pero mientras el árbitro aprende a no andarse atravesando, vamos a continuar el resbalón de la semana con ellos. Es desde aquí, desde la silla en donde nadie quiere estar sentado. Perdón. ¿Verdad? ¡Ay, qué mensa! ¡Póngale cero! Esta está ubicada al lado del consulado americano, donde era el consulado americano, y la gente nos comenta que cientos de personas acuden aquí diariamente y llegan en autobús para tramitar sus visas, y pues a la falta de... Hay momentos en la vida en que usted sabrá, como ustedes se imaginan, pues no, bueno, hace eso, son cosas que... En donde prácticamente esta plaza pública se ha convertido en un basurero, luego de que cientos de personas acuden aquí diariamente para tratar de... Señor licenciado, y me dirijo a usted porque hace eso, no debería dirigirme a usted. Cómo está lleno de basura por toda la plaza, sin importar, hasta la estatua tiene ahí algunos jugos que dejaron, unos envases de unos jugos que dejaron. Mi general aquí presente, no es. Y pues la plaza es bastante grande y así de lo tal, de ancho y largo. Usted, señor licenciado, le suplico, bueno, ¿qué pasó con los frijoles? Oígase, pues. Ahora que ya que estamos en pleno furor futbolero, lo dejamos con esto. A realmente hacer, por lo cual están en la cancha, jugar fútbol y no para estar fregando al árbitro. ¿Qué te pasa, Chample? Parece que este renglón de presupuesto por tarjeta les conviene mucho, porque gana mucho dinero con las tarjetas. Fuera de la cancha. No sabe cómo se lo agradezco. ¿Y qué le parecen estas señoras? Hoy les traje más frases que ustedes usan y que no tienen ningún sentido. Por ejemplo, vean esta escena. El que era antes un señor. A ver, que alguien me explique. Las casas con las pedreras todas así se cuadraban. ¿Qué dijo? Las casas con las pedreras todas así se cuadraban. A mi esposo sinusitis, a la niña gripa y las casas pedreras. Que ya no aguantamos aquí las pedreras. Yo tengo una puerta negra. Ya está cerrada, con el pie escaldado. Yo tengo una puerta negra. Y rima chillada, la puerta negra. Ya mejor para despedirnos y como estamos en época de posadas, ¿qué le parece si nos vamos a bailar? Y luego adelante. Y luego acá. ¡Derecho! ¡Ya! ¡No sé! ¡Mira, tú pareces el tío! ¡Yo por eso no bailo en las bodas! ¡Qué bárbaro! ¡Yo soy malísimo!